Hola y bienvenidos a Polybridge nuevamente. Vamos a seguir con los puentecitos del día de hoy. Momento, atención, soy el Raikan del futuro y vengo a comentarles un segundito que cuando grabé este video me sentí un poco mal, no quería dejar sin video, entonces quise grabar igual. Me sentí un poco caído y entonces se me notará un poco mal. Y van a notar mi cambio de ropa porque al final decidí dejarlo y seguir más adelante. Así que bueno, nada, pequeño aviso, los dejo con el Raikan del pasado y sus buenos puentes. Venía bastante bien, venía avanzando bastante bien por suerte, vea. Algunos bastantes en azul, lo cual me sorprende. Uno en verde, creo que es el primero en verde que tengo en todas las que llevo jugando. Sí, mira, es el primero en verde que tengo en todo yo jugando, o sea, estoy en queso. Pero bueno, flip flop, a ver qué sale. Uy, arrancamos, uy, qué es esto, a ver. Vamos de a poco. Vamos de a poco. Va, la velocidad de la fotito. Ok, la motito tiene que llegar a uno arriba. Esto es raro. Esto es muy raro. Esto es muy raro. O sea, yo para, podría hacer en principio algo así. Lo puso mal. A ver, así. No llega. Pero si le hago un pisito acá. No. Salime de ahí. Ahí va. Si hago algo así. ¿Ahora llega? Casi. Ahí sí llega. Bueno, primero que llega. Bien. ¿Y ahora? Mira, y ahora me mató. ¡Momento! ¡Momento! Se me ocurre una idea. ¿Y si yo hago así? Una carretera así. ¿Esto podría funcionar? ¿Esto podría ir? El intento desesperado por ver que algo funcione. A ver. A ver ahí. Bueno. Bueno. Bueno, primer paso, contento. Ahora. El paso siguiente, no sé cómo lo voy a hacer. Acá tiene que haber una carretera que caiga. Entonces tiene que ir ponerle para arriba. Voy a que yo haga algo así. Supongamos. Supongamos. No, pero esto no debería poder unirse. Si yo lo uno. Esto es una prueba, esto no va a ir, pero es una prueba. Quiero ver. La moto no va a subir eso, intuyo. Únicamente que esto puede pegar un saltito. Entonces yo haría un corte acá, esto lo tendría que sacar. También no pasa nada porque yo ahora voy a poner hidráulico igualmente. De acá a acá. Para que lo contraiga un poquito, no mucho. Ponele un 20%. Todo 1 y esto 2-2. Claro. Ahí debería ser. Se va a caer una parte, creo, pero no importa. Ah, es que se rompe el hidráulico, mirá. Por ejemplo, yo hago así. Y ahora pongo el hidráulico de acá. Ahí. Ya está. Ahí va bien. Está bien. Esto lo sacaría. Y acá tendría que buscar la manera que esto aguante. Ahí creo que está bien. Ahora tendría una carretera de acá a acá. Como para que el auto suba lo que pueda ahí. Está complicado esto, Muy complicado. Ah, esto lo contrae mucho, cierto. Lo contrae mucho, mucho menos. Un 9, a ver. Dale. Dame la buena noticia. Bueno, ahí es muy poco. Es muy poco, pero todo va bien. Vuelve un poco más. Un 15. A ver. A ver, este tendría que levantarse. Voy a poner un hidráulico de acá a acá. Que
lo contraiga no mucho, ponle un 16. Tendría que poner acá esto acá. Acá, que lo expanda. Un poquito. ¿Funcionará algo así? No. Ya lo sé. Esto es de acá a acá. Esto acá a acá. Y acá a acá. Y es más, diría que esto podía moverse acá. Y el eólico podría venir en vez de acá, acá. Ahí. Y acá también así. Acá, no. Este no. Este no. Sería el eólico, sería acá. Que lo expanda un 20, ponele. A ver ahí. ¿Puede ser que esté en lo correcto ahora? ¿Por qué se rompe? 2, 2, 1, 1, 1. Ahora sí. ¿A ver ahora? ¿Estoy en lo correcto? Por esto se rompe. Eso no tiene que ir. De hecho, podríamos ahorrarnos esto, porque no va ahora. A ver. Sí. Sí. Menos. Es así. Tiene que ser así. Muy cerca, ¿eh? Muy cerca. Tendrá que unirse. Si se une, puede que haya chances de que esto funcione. Funciona, funcione. No, esto debe ser menos. Este acá ya no le va a dar para girar tanto. A ver ahí. Funciona, funciona. Creo que es así. Se parte acá. ¿Y si esto lo hacemos así, tal vez? ¿Esto funcionaría de alguna manera? Bueno, el autito pasa. ¿Por qué se rompe? ¿Por qué se rompe? ¿Ahí? ¡Sí! ¡Lo logré! Cacho de nivel, está bueno, está muy bueno. Y lo logré perfecto encima, ¿eh? Seguimos para largo entonces, bien ahí. Cross jump. Ok, bueno, es un salto que van los dos a la vez y cada uno tiene que llegar a su lugar. No hay más que eso. Ok, bueno, a ver. Partiendo de esta hermosa base. A1 A1 y A2 A2. En principio no parece muy complicado, es un salto, así que voy a hacer algo tal que... Así. Ponele. Y voy a ver qué pasa. Ahí va. Bueno. Uno llega. No me gasté casi toda la plata, ¿eh? Tengo bastante todavía. Uno llega bien. Falta el otro. ¿El otro cómo va? Creo que va un poco más lento. Voy a intentarlo. Voy a intentar algo así, a ver. A ver si esto resulta. Si no resulta, bueno. Veré a ver qué hago. Pero en principio voy a intentar así. Este directamente lo voy a sostener acá con sogas y ya está, ¿no? O no va a dar ese. No da. Voy a hacer el soportito. No importa. Voy a sacar la soga. Casi, ¿eh? Ahí va. ¿Y ahora acá puedo hacerle un pisito? De última que este pisito lo aguante de alguna manera. Ahí. Oh. Esto no va a ir, ¿eh? ¿Ahí funciona todo? No, este no funciona. Falta una soga que va de acá a acá. Ahí todo va bien, pero hay uno que no llega. Tendría que darle más inclinación acá, porque otra no hay. Tan cerca, no me hagas esto. Tan cerca. Ah, está ahí lo mejor que si llegue, ¿no? Ahí. Tan
cerca, tan cerca. No, 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 esto tiene que ir. Esto tiene que ir. Demasiado cerca. Demasiado cerca. Casi. Bien, bien, lo logré. ¿Cuál es el problema del presupuesto? Estoy bastante alto de presupuesto. ¿Podré hacer algunos ajustes acá, por ejemplo? ¿O me va a decir que ni loco? Eso, por ejemplo, ahí no va, ¿no? Por poco no va. Pónele ahí. Para. Saco esto. Pongo de madera. ¿Eso va? Más o menos. O sea, ahora se rompe una cuerda. Voy a achicar acá. ¿Esto anda? Ya veo que no va a andar. Bien, ahí sí hubo una reducción importante. Acá también voy a bajar. ¿Eso va? Casi. Casi. Ahí va. ¡Ah! Ahí está. Ahí está. Está todo verde. Ahí sí. ¿Y esto qué es? ¿No es un poco largo esto? No entiendo cómo voy a sostener esto. A ver, recto no es, porque no voy a poder sostener eso, pero ni loco. Tiene que ser un arco. De hecho, se llama algo de arco, ¿no? La misión. Steel Arch Bridge. O sea, ya me lo está diciendo. Ok. Esto debe ser una especie de arquito, algo así, supongamos. Y por arriba tengo que hacer Steel Arch Bridge. Como dice el título, va. Si lo dice el título, yo confío. Que haré uno, por ejemplo, uno así. Y otro más, pues tiene que sostener. Algo así. Bueno, bueno, existe una buena posibilidad, ¿eh? Ahí. Cae en el medio. En el medio tiene que tener más soporte. ¡Sí! 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 ¡Uf! Están cada vez más complicados los niveles, ¿eh? ¿Y esto qué es? Double Tangle. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la dificultad de esto? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Perdón? A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo dos sogas. Las sogas tienen que venir acá. Eso está más que... Ah, ¿no es recto el asunto? Sí, ahí. Ahí. Esta me quedó más baja que la otra. Ah, no, parece. Ahora de acá tengo que hacer yo. ¿Pero puedo? No. Can't create more carrete. Ah, ok, o sea que no puedo. Bueno, que hago un saltito acá. Tendría que sostener eso así. O sea que es un camión. ¿Pasará el camión? No está fácil esto, Pero el presupuesto voy bien. Lo cual me hace pensar que no voy mal en este aspecto. Problemas, ¿cómo voy a soportar el peso del...? Ahí sí que me mató, O sea... Ah. Ahí tiene que ir. Bien, o sea que lo tengo. Me falta la plata. ¿Puedo bajar esto? Voy a probar, Igual no estoy bajando casi nada. Tendré que sacar una cuerda. Otra cuerda. Esto no va a ir. Para. Voy a volver todo esto acá que nos saca plata. Voy a sacar esta cuerda y esta cuerda. Esta cuerda no, pero esta cuerda sí. No, esa cuerda tiene que estar. Esta cuerda no. Fuck, ahí va.
Ahí va, pero estoy mal de presupuesto. Esto, si bajo esto... ¿Llego al presupuesto? Parece que no llego. ¿Y si le saco una? O sea, esto... Esto no va ni en pedo, ¿no? Así, si yo hago algo así, esto es imposible, ¿no? Que esto funcione. No es imposible, no es imposible. No es imposible. Es más, me la juego que es así. Ahí. ¡Impecable! ¡Impecable! Skipper. Oh. Bueno, vamos por partes. A uno, a uno. Esto es fácil. Ya empezamos. Ay, Dios santo. Bueno, vamos con esto. Tengo cuatro. Me acabo de dar cuenta que me acaban de dar cuatro de hierro. De acero, perdón. Lo cual me da cierto miedo. Bien, ahora... Sale el otro que tiene que ir... ¿A dónde? A C tiene que ir a C. Ok, o sea, tengo que poner un hidráulico de acá. Acá, supongamos. Que lo contraiga. 2-2, está bien. No va a llegar, creo. Ya está. Hago fácil. Bien, bien. Esa parte está. Y ahora acá tiene que llegar a C. Yo puedo hacer algo así y ya está. Ya estaría llegando en realidad. Creo. A ver. Ahí llega. Bien, y ahora ahí. No. Casi no llega, pues medio lento, pero bueno. Ahí tiene que llegar. Bien, ahí llega. A ver. Bien, bien. ¡Ah, ya está! ¿Ya está? ¡Qué fácil! Ojo, mira el ranking, 2400. Ojo, 415, up and down. Vamos a ver qué sale acá. Esto tiene una pinta de que va a ser más complicado imposible. A ver qué es esto. Up and down. ¿Qué tengo que hacer acá? Mira. O sea, a ver, para, vamos por partes. A tiene que ir a A. Esto debería ir. Después de A. A tiene que ir a A2. O sea que esto tiene que ir para arriba. Pónemelo bien, por favor. No está bien puesto esto. Ahora sí. Bien, y ahora de A2. Ah, tiene que bajar. Bueno, copio esto. Está bien, bueno, piola. Entonces, lo que voy a hacer ahora es poner rápidamente acá esto. Algo sencillito para probar. A ver si todo está... Esto no está bien. Ahí. Eso no está bien. Ahí va. Bueno, esto va. Vamos a pegarlo acá. Ahí va. Bueno, el primero pasa. El primero pasa. Ya es algo. El segundo. El segundo está mal. El segundo tiene que subir. Uno tiene que subir. Por lo tanto, este puente lo tengo que subir. Bueno. En principio, no parece tan complicado. A ver. Tengo que subir este puente. Por lo tanto, acá tendría que haber una unión. Que sea 2-2-1-1. Está bien. Y ahora yo tendría que... Claro. ¿Puedo hacer algo así, por ejemplo? Y ahora hago algo así, por ejemplo. Y de acá lo levanto. No. No, gracias. ¿No llega? Uy, por nada. Ahí. A ver, ahí. ¿Eso funcionaría en un principio? Perfecto. A ver, no tan perfecto, pero casi perfecto. Por lo tanto, yo saco la rejilla, lo elevo un poquito para arriba. Esto ya tiene que andar perfecto. A ver.
No tiene que haber problema de acá. Perfecto. Bueno, pero la primera parte está hecha. Bien. Ahora, C tiene que venir arriba y después tiene que seguir... O sea que esta es lo mismo. Tiene que levantar la otra parte. Bueno, o sea que yo debería poder hacer esto y no debería haber ningún problema, intuyo. También. Ah, pero este tiene que expandirlo menos, ¿no? Contraer. Creo que no, en realidad. O sí. Uy, tengo un pedo. Creo que no. Ahí. A ver. Levante los dos puentes. Oh. Problemas técnicos, pará. Acá tiene que haber una unión y sea 1, 1, 2, 2, 2. Ahí está. Y acá, bueno, es el pedo, le pongo unión igual, ¿no? O sí. Un poquito menos tiene que ser, se va a chocar. Un poquito menos, mirá, ¿eh? Vale 45. A ver ahí. Creo que impecable. Impecable. Bien. Uy. No quiero gastar tanto presupuesto. A ver, esto está. La primera parte va bien. Ahora viene E. ¿E a dónde tiene que ir? E tiene que ir para arriba. Por lo tanto, este hidráulico no debe funcionar acá. Y después E tiene que bajar. Por lo tanto, este hidráulico tampoco tiene que funcionar acá. O sea, creo que lo tengo. O sea, creo que no es difícil. O sea, ahora... deberíamos copiar esto, lo voy a copiar acá. Claro. Entonces ahora lo que debería pasar es básicamente acá tiene que haber una unión. En las cuales acá no tiene que trabajar ninguna de estas dos. Pero acá sí. Y entonces la unión sería 1, 1, 2, 2. Y acá sería 1, 1, 2, 2 también. Bueno, ahí. Y lo expanda, a ver. ¿Eso sí funciona, por casualidad? Vamos a probar. Bueno, ya tenemos un problema acá. Y es que no sé por qué se... A ver. Ah, perdón. Este no tiene que funcionar acá, pero acá sí. Perdón. A ver, ahora. Si esto funciona, es todo lo que necesito hacer. O sea que no sé si va a funcionar, ¿eh? Vamos a probar. Se rompe eso, no sé por qué, pero bueno, no importa. Es un dato menor. Va bien. Y ahí se destruye esto. No sé por qué, pero esto se destruye. Está mucho mejor, seguro, con la unión. El problema ya sé cuál es. Perdón. El problema es que acá se despega. Este no tiene que andar. Y acá sigo sin entender por qué se rompe algo acá. No sé qué es lo que se rompe tampoco. Pero algo se rompe y no sé qué es. ¿Este es el que se rompe? ¿Y si lo bajo? Ahí. A ver ahora. Creo que entiendo. Ah, no, este es el que se rompe. Bueno, ahora lo voy a chequear eso. A ver ahora. Pero no, no, pero no se tenía que... Bueno, pero funciona. Ahí está. Ahí está. Ah, este se rompe por esto se rompe. Ah, o sea, no baja el puente, sino que lo baja desde acá. He aquí el problema. Ok, si yo saco esto de acá entonces. Momento, saco eso de acá. Y entonces yo armo acá algo así. Por ejemplo, solo con el único fin de poder poner esto acá. ¿Esto funcionaría? ¿O está mal? Mi plan está fallando. Ay, para que me lo está haciendo a propósito esto. Igual no, ya veo que no funciona, pero... Eso no estaba bien. Y acá también tiene que haber un hidráulico que sea uno. A ver ahí. Igualmente se suelta esta parte. Si eso se suelta, volvemos a la misma. No va a funcionar, pero bueno. Vamos a intentarlo. Aunque sea si se pega... Tampoco está tan mal. Es demasiado bajo, pero ¿funcionaría? No. ¿Esto está al máximo? Esto está al máximo. ¿Esto no puedo estirarlo más? No, por abajo no puedo estirarlo más. O sea que tendría que sacar esto. Esto lo puedo estirar más, efectivamente. Y ahora tendría que atar esto a algún lado. Creo que esto es lo que tiene que pasar. Ahí va, vamos bien.
Pasa el Ricardo, vamos, todo bien. Bueno, acabo de descubrir cómo es. Hay que dividir los puentes a la mitad. Ya lo descubrí. Hay que dividir los puentes a la mitad y entonces hacer que el intercambio sea en la mitad. Ya lo entendí, ya está. A ver, este no, el primero está bien. El primero no tiene problemas. El segundo, este del medio es el problema, pero tengo que dividirlo a la mitad. Por lo tanto, tengo que hacer así. Y ahora, tengo que poner la buena madera. Y me permitís, eso, va con la rejilla. En realidad con la rejilla no, porque queda peor con la rejilla en realidad. Tengo que hacerlo manual, pero bien. Ahí sería, digamos, ponele. Más o menos una cosa así. Entonces, esto lo corto, esto no está bien. Esto tiene que ser tipo algo así, ponele. Lo doy vuelta. Ahí va. Bien. Ahora, esto se cae, no pasa nada, bien. Entonces, esto tengo que sostenerlo de alguna manera, que lo voy a sostener así, como dice el anterior. No importa si me vaya de presupuesto, me da igual. No. Todo esto tiene que ir al 1, 2, 2, y acá 2, 2 está bien. Ahora, esto tiene que venir acá. Fuck, hice cagada. Bueno, no importa. 1, 1, 2, 2 está bien. Y ahora el hidráulico tiene que venir uno acá. Pero expanda. Entonces, primeramente... Ah, me está faltando este hidráulico, un momento. Este hidráulico tiene que venir entonces, ¿dónde? Acá. Creo, acá. Este que lo contrae. Entonces, a ver, primeramente. Este hidráulico funciona, esto no funciona. En la segunda vuelta va a funcionar esto y eso no. A ver ahí cómo funciona, vamos a probar. Pero creo que es así, creo que lo encontré. Creo que lo encontré a vuelta. Ok, acá hay algo que no está bien. Curioso, pues en teoría todo está bien, así que voy a sacar esto. No creo que ande ahora, pues se va a romper. Ah, no. Me cagó. Bueno, bueno, a ver. Esto es un poco mucho. De hecho es más. No, voy a dejarlo, pero menos. Ponle un 34, a ver. Pero lo encontré, ¿eh? Ya lo encontré. Vamos, que se puede. Esperemos que no se rompa. Es que tiene una inclinación bastante... Bien. Bien. Ahora. Bien. ¿Y el último? Ah, lástima que el último no sabía yo. Bueno, pará. Ya está. Lo tengo. Igual se rompe el primero. Pero no importa, pará. Pará que lo tengo. El último que es G. G tiene que ir abajo, con lo cual está bien. Se queda abajo. Y después tiene que ir abajo, o sea que en el último... En el último, este no... Deja de pensar... Este tiene que funcionar y este no tiene que funcionar. ¿Y el último? ¿El último cuál es? El último no tiene que funcionar nada en el último. Ahí. Creo que es ahí. Igual se rompe el primero, pero no me importa porque le voy a dar un pequeño sustento a esto. Vamos a darle un sustento de acá. No creo que haya mucho problema con esto, ¿no? Sería un sustento así. Va, en realidad, pará. No, quiero entrar en presupuesto, un momento. No, con acero no. Con esto quería yo. Ahí va. Ahí va. La madera va a estar en el 2. A ver. A ver ahí. Creo que va. Creo. Ahí va bien. Bien, pasa tranquilo, impecable. Ahora, bien, me está encantando este puente. Me costó un huevo, pero me encantó. Y queda uno. Va bien, decime qué pasas. Es pesado el coche de policía. Bueno, para esto no sirve. ¿Puedo aumentar esto? No, esto no va a funcionar. ¿Y cómo puedo hacer para que esté...? Me falta peso acá. Me falta peso. ¿Y si le pongo una cuerda? ¿Funcionará eso ahí? ¿Hará la diferencia, se acuerda? Voy a probar. Romper no se va a romper. No tendría por qué romperse. Claro, ¿ves? Solamente va a quedar tirante en el momento en el cual no la esté tensando. Decime qué anda, por favor. Es muy buen puente, muy buen puente. Me costó un huevo, ¿eh? Ya está. Y encima perfecto. Lo que me costó este puente.
lo que me costó este puente. Bueno, y acá vamos a ir dejando el video de Polybridge del día de hoy. No se olviden de suscribirse al canal y darle a la campanita para que les avise cada vez que subo video. Y también me pueden seguir en mis redes sociales ahí abajo, que son Discord e Instagram, donde les avise cada vez que también subo video y streameo en Twitch. Así que nada, nos estamos viendo en el próximo video, gente. Saludos.